Muy buenas a todos. En este video les quiero comentar algo que deberían saber antes de meterse en el mundo de las motos y que nadie lo dice. Existen varios motivos por los cuales uno puede llegar a la decisión de comprarse una moto. Algunos de los más comunes suelen ser porque es un medio de transporte económico, sencillo, de bajo mantenimiento habitualmente, porque nos da una gran facilidad para movernos en lugares donde hay mucho congestionamiento y es ágil. Y porque manejar la moto genera una sensación de placer y libertad que es difícilmente comparable con cualquier otro medio de transporte. Ahora bien, todas estas ventajas se contraponen contra el riesgo de manejar una moto. Y es de esto de lo que me gustaría hablarles en el video de hoy. Y esto para mí es asumir la responsabilidad de ser motociclista, no solo comprar una moto y salir a andar. Circular con la indumentaria adecuada, casco siempre, campera, botas, guantes, todo esto obviamente si se puede siempre mejor y si no en la mayor medida de lo posible, y principalmente aprender a conducir, porque cualquiera sabe que aprender la combinación básica entre embrague, cambio, acelerador y freno no tiene mucha ciencia y no es para nada complejo, pero aprender a conducir una moto, al menos para mí, es otra cosa totalmente distinta. Desde que me inicié como motociclista noté una falta de conocimiento muy importante, ya sea en gente que manejaba de hacía mucho tiempo y tenía muchos kilómetros encima, como de los que recién arrancaban y realmente había conceptos básicos que no los tenían para nada presente. Y es en este punto donde me gustaría hacer hincapié en la responsabilidad que tenemos como motociclistas de hacernos cargo y capacitarnos de la mejor manera posible. En los próximos videos me gustaría compartirles diferentes experiencias y consejos que me resultaron muy positivos en el manejo, cuestiones que muchas veces pueden parecer básicas, pero hablando con mucha gente me doy cuenta que realmente no lo son. Así que bueno, estén atentos que próximamente los voy a estar subiendo y desde ya espero que les resulten útiles para su conducción del día a día.